El encuentro inició con una previa de carnaval, en la celebración del centenario. 90 minutos decisivos en los que la máquina amarilla arrancó siendo superior, proponiendo un juego abierto y buscando la victoria. El primer tiempo tuvo varias opciones en el arco, la más clara en el minuto 46 de William Cuesta. Se pierden, no solo se pierden tres puntos, se pierden una posibilidad importante en la carrera, se pierde una diferencia de gol que te ayudaba de alguna manera. Y las sensaciones pues no pueden ser agradables, son sensaciones muy amargas, pero hay que reconocerlo. Este fútbol, esto sucede y hoy es real, así que hay que analizar las cosas con mucha cabeza fría. Entrando a la recta final del partido, Juan Fernando Caicedo apareció para anotar el 1-0 en el minuto 84 para Deportes Tolima en una jugada individual. Por ahí no se nos dio el resultado, pero bueno, ahorita ya hay que pensar en lo que se viene con América y Dios quiera que podamos sacar los tres puntos de visita para seguir soñando dentro de los 8. Pero eso no fue todo, ya que al minuto 92 el árbitro señaló un penal a favor del equipo Pijao tras revisar el VAR. El juez determinó que Miguel Sandoval cayó dentro del área debido a un agarrón del jugador de Alianza Petrolera. La definición del penal fue por parte de Johandri Orozco, quien remató al arco de Chunga y logró la segunda anotación del partido para la victoria de Deportes Tolima 2-0. Vimos las situaciones que se generaron y si no las definimos bien, es algo que no puedo entrar a estigmatizar. Nosotros tenemos sus jugadores jóvenes, de alguna manera, que en su proceso de crecimiento y de madurez pasan estas cosas. La vez pasada Gil no tuvo tantas situaciones y concretó, hoy tuvo más, no la metió. El caso de Angulo, nuestra delantera es de 18 y 20 años y no hubo, creo que los muchachos hacen lo posible por hacer las cosas bien y hoy no tuvimos eficacia. Alianza Petrolera, aunque fue superior, no logró la victoria. Ahora se prepara para enfrentar al América de Cali por la fecha 18 de la Liga Betplay.